Buenas noches, familias. Hoy estamos acá otra vez para acompañarlo en este fin del día. Hoy, 30 de diciembre, celebramos el Día de la Sagrada Familia. Qué fecha tan importante para todas las familias y sobre todo para todas las familias de nuestra diócesis. Hoy vamos a leer el Evangelio de hoy. Es Mateo 2, del 13 al 15. Y después reflexionaremos un poco sobre lo que dice este texto. Y el texto dice: cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Este texto muy lindo, como que el evangelista une aquí lo que es la historia, la leyenda y la teología. Es como que van de la mano estas tres cosas. Y habla de Herodes, Herodes el Grande, que era el rey de los judíos, pero era un rey vasallo, un rey que estaba súbdito al Imperio Romano, es decir, que respondía a los intereses del Imperio Romano. Y este Herodes manda a matar, al enterarse que había nacido el niño, manda a matar a todos los niños del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Al igual que Moisés, también Jesús se convierte, es salvado de la muerte segura. Es decir, José se lo lleva y es salvado de una muerte segura. Pero también el evangelista Mateo nos muestra cómo este nuevo Moisés, que es Jesús, va también a liberar a su pueblo. Pero lo liberará no al pueblo, solamente al pueblo judío, sino que a todo el pueblo. Y después vemos que más adelante el texto dice que la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, que comienza en Galilea. Y no se olvidemos que Galilea es el lugar donde hay más paganos, es el distrito pagano por excelencia, es de donde hay, donde están más extranjerizados y donde los paganos habitan. Es decir, que Jesús por algo va allí, porque va por esos, por ese pueblo donde hay más paganos y donde no están siguiendo el mensaje de Dios. Esa sería como la parte histórica y teológica. Pero también nosotros podemos mirar que hoy día de la Sagrada Familia, José sale de Egipto y va con su familia y se lleva a su hijo. Es decir, que está escapando, no sabe dónde va, sabe que va a Egipto, pero tampoco es una tierra que él desconoce. Y hoy podemos ver también cómo, cuántas familias están escapando de lugares de hambruna y de una muerte segura. Muchas veces algunos escapan de la hambruna o de buscar mejores oportunidades, pero otros están escapando de una muerte segura, y lo vemos en las noticias de casi todos los días, miles y miles de familias que están escapando en condiciones infrahumanas. Y nosotros decimos, ¿y cómo escapan en estas condiciones? Están escapando de la muerte. Es decir, que hoy, al igual que hace 2000 años, también la gente escapa de la muerte en cantidades que muchas veces nos sentimos impresionados, ¿no? ¿Qué está pasando? Y también podemos ver que este José sale con su familia. Es decir, este José salva a su hijo y la familia, vemos cómo está salvando al hijo. ¿Cuántas veces nuestra familia nos tiene que estar salvando de una muerte? De la muerte de los vicios, de la droga, de la muerte del alcoholismo, de la muerte de distintas cosas. Es decir, la familia nos salva. Y hoy por eso, que es este día que celebramos el Día de la Sagrada Familia, pensemos en cuántas veces nuestra familia nos están salvando. Muchas veces pensamos, uy, cuántas familias que vemos que están a lo mejor quebradas, pero pensemos que una familia siempre es un apoyo para todos. Nosotros nos apoyamos muchos en la familia, y por eso que para nosotros es muy importante la función de la familia. Muchas veces nos pensamos que es una tarea difícil, pero comencemos por hacer como hizo Jesús,
con amor, ¿no? Escuchando, dialogando, perdonándonos, ¿no? Como familia, perdonándonos como hermanos, como hijos, como padres. Es decir, busquemos cada día poder ser un poco mejor familia. La Sagrada Familia es nuestra imagen. Nosotros no somos la Sagrada Familia, somos pecadores. Dijo el Papa, no existe la familia perfecta. Justamente por eso, porque llevamos el pecado también adentro nuestro. Pero estamos en ese camino. Entonces hoy, que celebramos el Día de la Sagrada Familia, bueno, vayámonos a acostar, vayámonos a dormir, pensando en esto, ¿cómo podemos ser mejor familia? ¿Cómo podemos perdonarnos? ¿Cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos escuchar? Y bueno, con estos pensamientos me despido y bueno, que ustedes tengan unos felices sueños y que la Sagrada Familia los bendiga. Buenas noches.